Hola amigos, estamos aquí con John Gosling, que es nuestro solista de esta semana, es un cornista y además es un miembro, ex miembro de la Filarmónica de la Ciudad de México. John, ¿cómo estás? Súper bien, gracias. Qué gusto. ¿Vas a tocar ese instrumento de allá? ¿Nos lo puedes enseñar? Es el corno francés, amigos. Un instrumento maravilloso, un instrumento verdaderamente interesante. Y va a tocar John el primer concierto para corno de Richard Strauss. Hay que recordar que Richard Strauss, su papá era cornista, ¿no es cierto? Y supongo que entre otras razones, además que él prefiere también el corno, es un instrumento preferido en todos en toda su obra, en toda su obra, ¿no es cierto? Dime una cosa, John. En primer lugar, hay dos conciertos de Strauss. ¿Cómo se diferencia este primero del otro? Bueno, este primer concierto de Strauss, escribió Strauss este concierto a la edad de 19, 20 años. Entonces es una obra de su juventud y se escucha el desarrollo de su propia voz, de su propio estilo de escribir, pero también hay cierta influencia un poco más tradicional de la música de Mendelssohn, de Schumann, un poco así. Entonces, se escucha el uso del instrumento. Desde el mero principio, Strauss está exigiendo de cada instrumentista y de cada arreglista, el solista, el máximo de las capacidades técnicas de cada instrumento, eso sí. Pero entonces, se escucha su voz, pero también se escucha tantito el toquecito de Mendelssohn. Todavía es una obra de juventud, es una obra llena de optimismo, ¿no? Sí, de mucho entusiasmo, de mucha sangre y garra. Ahora, el segundo concierto hizo al mero final de su vida, justamente que hizo las cuatro últimas canciones. Entonces, eso también muestra su muchísimo virtuosismo y su técnica y su lenguaje en todo su desarrollo. Pero hay tantito, como en las últimas canciones de Strauss, el nostalgia, el regret, ¿no? Se escucha como agridulce, algo en las melodías. Porque además estamos hablando de este segundo concierto ya después de la Segunda Guerra Mundial. Exactamente. Y, viejo. Y son como 50 años o más, creo. 60 años entre los dos conciertos. Sí, ahora el instrumento es un instrumento conocido por su dificultad, es un instrumento difícil. Quizá se podría, si lo comparáramos a los cantantes, es como ser un tenor, ¿no? Tienes que dar las notas agudas, puede quebrarse o no. La gente está viendo también un poquito, no solamente la expresividad, sino la posibilidad de tener esa seguridad, ¿no? Sí, por eso hay que venir a los conciertos en vivo, a las salas, porque siempre es una experiencia. Claro, nunca sabes qué va a pasar, ¿no? Así es. Es un instrumento que proviene, amigos, del instrumento que se utilizaba para la caza. Claramente es un corno de estos que se utilizaban al cazar, pero ahora está dotado de muchísimas cuestiones técnicas que permiten que sea muchísimo más ágil. Ahora, tienes que tener un control no solamente de los dedos, sino especialmente en la boca. Eso es los labios. Tiene mucho que ver con el canto, pero sobre todo depende del aliento, el uso del aliento. Y hay que minimizar, tocar de la manera más eficiente para que el labio trabaje al mínimo posible. Entonces, el uso del labio tiene lo más importante: es el oído, cantar como cantante y usar el aire. Entonces, eso para mí, por lo menos, es así. Seguramente. Amigos, es un instrumento maravilloso. Vamos a tener dos participaciones interesantes. Además, no solamente vamos a tocar John este concierto para corno, sino que además vamos a tocar el Till Eulenspiegel, que tiene también un solo muy conocido, un solo que habrás tocado muchas veces y que también tiene sus dificultades. Sí, por supuesto. es una cuestión de exposición maravillosa. Pero John, es un gusto enorme tenerte aquí con nosotros. Gusto es mío. Y gracias por estar aquí. Y amigos, no se pierdan este concierto con John Gosling y con la Filarmónica de la Ciudad.